Hablan de que legalizaremos la esclavitud, los mismos que reformaron las leyes y la propia constitución para legalizar el outsourcing, la esclavitud moderna. Hablan de que vamos a legalizar la tortura cuando, no estando en la constitución, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, torturaba en manos de Luis Cárdenas Palomino a Florence Cassés e Israel Vallarta mientras montaban una escena que se televisó. Hablan de la pena de muerte en la Constitución, mientras que, no estando en este documento, Calderón dijo que a los chicos víctimas de Villas de Salvarcar los habían matado por pandilleros y que se lo merecían. Fíjense nada más, porque me queda un minuto. Dicen que con el compañero de Acción Nacional que ha acompañado las reformas constitucionales del Movimiento de la Cuarta Transformación hay un pacto de impunidad y no se dan cuenta que están reconociendo veladamente entonces que a sabiendas pusieron a un delincuente por candidato. Ellos mismos hablan de pacto de impunidad, pero también utilizan el argumento de que lo quieren correr de su partido porque votó a favor de la reforma constitucional del Poder Judicial, cuando toda la bancada de Acción Nacional en el estado de Chihuahua votó a favor de la reforma en materia de Guardia Nacional. Yo quiero preguntarle al dirigente de Acción Nacional si va a correr a toda la bancada de su partido en el Congreso local de Chihuahua y a la gobernadora del estado de Chihuahua, porque es el mismo argumento.